Diversidad de temas vinculados con sociodemografía, expectativas e intenciones reproductivas y conciliación trabajo-maternidad son algunas de las variables que mide la Encuesta Nacional de Fecundidad. Se introducen un grupo de indicadores nuevos, como es el tema de hasta qué punto el tema de la pandemia en los últimos 2 años incide o no en el descenso de la fecundidad en los últimos, en este periodo. Todos los municipios participan, hay viviendas seleccionadas tanto en zona urbana como en zona rural y pretende investigar el grupo entre 15 años y 54 años. Por primera vez se van a estudiar también las parejas de un mismo sexo. Se pretende abordar la percepción de los ideales reproductivos, tanto de hombres como mujeres, que tienen sus diferenciales. El personal encargado del trabajo de campo va a estar debidamente identificado a través de chaleco, con el consentimiento informado también para que la persona que participa en la muestra. Estas personas tienen el esquema de vacunación completo, se van a respetar las medidas sanitarias de protección, toda vez que todavía persiste el tema de la pandemia en el territorio, pero sin la ayuda y la colaboración de la población no se puede obtener nada, pero se sabe de que siempre ha sido una población receptiva y colabora en las investigaciones de hogares que realiza la oficina. Sus resultados ofrecerán evidencia científica y actualización necesaria para el diseño de políticas que estimulen la fecundidad en el país. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.